Bienvenido Fotógrafo con Caras, el podcast que habla del negocio detrás de la fotografía. El día de hoy, por intento de segunda vez, porque la vez pasada tuvimos una grabación horrible de audio, tengo un invitado muy crack. Vea, yo cuando empecé con toda esta vuelta de hacer contenido, yo dije, voy a tratar de traer gente que tiene una historia súper interesante en el mundo de la fotografía o en el mundo audiovisual, que pueden contar y pueden mostrarles como que lo bonito, lo malo, lo bueno, lo feo, en fin, todo. Entonces, el día de hoy tengo el honor de tener de invitado a un fotógrafo nada más y nada menos de Red Bull y que no solo, sino que ha competido a nivel internacional con Red Bull. Entonces, aquí lo dejo para que se presente, para que nos cuente quién es, qué hace. Cuéntanos un poquito de ti. Bienvenido aquí, Kevin Molano. Hey, gracias, Mitch, por esa bienvenida y pues por esa presentación. Yo súper contento de estar acá. Así nos cueste 2, 3, 4, 5 veces las que sean necesarias. Al final es tener algo de calidad para ustedes y poderles llevar un poquito de ese mensaje de nuestra experiencia, de nuestros aprendizajes y, por qué no, de lo que podemos motivar para ustedes. Correcto, correcto. Y creo que lo que dijiste comienza con una parte muy buena de la experiencia y los aprendizajes. Y creo que al final eso es como lo que buscamos en este podcast. Bueno, para los que nos están viendo en YouTube, por favor, vayan a Spotify, busquen el podcast y le dan play mientras ven el podcast para que nos ayuden en Spotify. Recuerden darle mano arriba de todas las vainas para que nos colaboren. Pero bueno, hablemos, como ya hicimos este podcast y logramos una vez, me sé más o menos como que las temas que le voy a preguntar. Y quiero comenzar porque me acuerdo mucho la historia que me contaste de cómo empezaste en esta vuelta de la fotografía extrema, llamémoslo así, la fotografía extrema. Y tuviste una historia bacana de cómo empezaste y de dónde surgió estas ganas de ser un fotógrafo de fotografía extrema. Cuéntame. Sí. Bueno, yo soy de los que creo que la mayoría de tipos de fotografía son extremas, ¿sabes? Como que si hablamos en el concepto de extremo, la que hace una foto de un bebé y está pendiente a que no se haga pipí, eso está en una situación extrema, de extrema, digamos, concentración y atención. Yo estaba haciendo fotografías que no son de deportes extremos y estaba al borde de la muerte, ¿sabes? Como que, entonces, como que la fotografía te lleva a situaciones extremas todo el tiempo. Okay. Y eso es muy bacano. Ahora, yo, digamos, de dónde viene ese gusto ya por los deportes extremos, ya ahí yo me repito pues a mi infancia, porque pues yo tuve una infancia de ser un niño muy extrovertido y súper casposo. Quería incendiar cualquier cosa que tuviera en mis manos, quería hacer, deshacer. Y yo creo que llegó a mi vida algo y fue cuando me regalaron mi primera bicicleta, como a eso de los 10 años, que yo dije, oiga, con esta bicicleta yo veía pues mucho como S-Game y todo esto, entonces yo dije, ¿cómo es que esta gente hace para hacer que la bicicleta vuele? ¿Cómo, o sea, si está esto, cómo se hace? Entonces ahí es donde empiezo como a practicar solo y empiezo a hacer mi primer bunny hop, que es como un salto, y cuando yo pude despegar la llanta de adelante y la de atrás al mismo tiempo un día, fue como, wow, soy muy teso y esto es lo que yo quiero hacer. Ok, ok. Entonces tú fuiste deportista extremo antes de... Sí, yo practiqué BMX freestyle como por quizás unos 9 o 10 años. Okay. Y era realmente mi pasión. Y pues hubo ahí un punto de inflexión y fue que yo entré a estudiar a la universidad diseño gráfico. Y fue muy curioso porque dentro del pensum había una materia que era fotografía básica. Entonces, como en primero o segundo semestre yo empiezo a ver fotografía básica, la primera fotografía que uno le enseñan es analógica. Ok. Entonces, digamos que empecé como a meterme en este mundo, pero pues yo no tenía una cámara análoga, sino yo tenía una cámara digital, una Sony Cybershot. Ok. Que es como la que le llaman la piñatera. La tía, sí. De juguete. Y yo hacía los trabajos de la universidad con esa cámara. Entonces, uno de esos trabajos era congelado, ¿cierto? Ok. Y yo dije, no, pues acá es donde le voy a hacer la foto a mis amigos en las rampas y no sé qué. Y me encontré con un reto muy curioso y era que en ese entonces esa cámara, cuando tú oprimías el obturador, más o menos la foto obturaba de verdad como 10 segundos después de oprimir el botón. ¡Wow! Entonces,
era como que yo oprimía el botón, esperaba 10 segundos y ahí ¡pum! Salía la foto. Y yo era como, Ya, ¿no listo, será que le tenía tenías que puesto prever. el timer de tomar la foto y no te diste cuenta nunca, ¿qué? Sí, era como yo ya calculaba, entonces yo no, si él viene a tal distancia, tengo que disparar cuando esté más o menos a tantos metros de la rampa, para que cuando ya esté en el aire, tome la foto. Claro. Y fue un reto muy curioso y lo logré hacer y cuando lo logré hacer dije, wow, o sea, ¿qué es esto? Donde yo llegué a tener una cámara profesional en mis manos, voy a hacer una máquina. Ahora, con ese pensamiento de que la cámara es el futuro y tal, o sea, yo dije, Claro, sí, con no, esta no. cámara que es lo más básico del mundo, hago una foto de estas con una profesional, voy a ser súper crack. Claro, Y claro. ahí me enamoro de la fotografía y me empiezo a sumergir y empiezo a combinar esos dos mundos, esas dos facetas, que era los deportes que me encantaban, con la fotografía que empezó a ganarse, pues, como mi corazón. Ok. Bueno, bacano, bacano eso. Y yo creo que ahorita anoté una pregunta rápida que, por lo menos por mi lado, yo sé la respuesta y me ayudó mucho. Cuando yo empecé en la fotografía, bueno, no sé si mucha gente sabe esta parte de la historia o no sé si tú la sabes de hecho. Yo también empecé con fotografía deportiva, pero fotografía de gimnasio, fotografía fitness. ¿Por qué empecé con esa fotografía? Una historia relativamente parecida a la tuya. O sea, yo estaba en un viaje en el cual yo, bueno, yo ahora soy fat, pero yo estuve en el proceso de fat, fit, fat. Entonces, estaba más gordito, bajé de peso, pero estuve metido en el gimnasio. Entonces, todas las cuentas que yo seguía de Instagram para inspiración, todas tenían un factor de fotografía que era muy parce, así no es que uno hace ejercicio, esa no es la cara que uno pone cuando uno está levantando un peso, así esa cara de me voy a morir. Entonces, yo comencé a saber, hombre, cuáles eran las caras reales de un ejercicio y también comencé a saber, hombre, qué ejercicio se veía bien, en qué punto. Entonces, te pregunto aquí a ti, o sea, tú al ser fotógrafo de BMX, por ejemplo, si me voy ahora a ser un fotógrafo de BMX y una persona va a ser inserte nombre de truco de BMX aquí, que no tengo ni idea de ninguno, es Sí. más factible de que tú hagas una mejor foto porque sabes en qué punto se ve bien la foto y yo haga una peor foto porque no sé en qué punto se ve bien el truco. Entonces, el saber de esa vuelta, ¿qué tanto te ayudó a ti a destacarte en ese ámbito de fotografía? Yo creo que tú mencionas algo muy clave y es, hay que tener conocimiento de causa y yo creo que esto aplica para cualquier tipo de fotografía. Y pues claramente si estás hablando de fotografía deportiva y quieres hacer fotografía deportiva y no sabes en lo absoluto de cómo se desenvuelve el deporte, de qué trucos funcionan para ciertos lugares, qué se puede y qué no se puede hacer, y ya pasar a un punto más crucial que no necesariamente siempre hace que la foto sea mejor o peor, dependiendo a los ojos de quien la ven, ¿sí? Porque no es lo Claro. mismo que la foto la vea un atleta pro a que la vea alguien X. Entonces, si tú ves una foto de un truco y tú la foto, digamos, visualmente llamativa, así el truco no esté bien hecho, para ti es atractivo. Claro. Pero cuando el reto es no, digamos, satisfacer solo a la persona, pues, que no sabe el deporte y lo va a ver, sino al atleta con el que estás trabajando, evidentemente él sí sabe, uy, acá no lo hice bien, no quedó Claro. en el momento. Y pues tener ese conocimiento de que pues, ya uno había practicado, ya sabe uno cuáles son los momentos de los trucos y demás, no solo da la oportunidad de capturar el truco en el momento y el instante perfecto, sino también de a nivel propositivo tener un poco más de ideas locas. Entonces ya ahí es donde tú te puedes llevar a un atleta, como lo dice en algún momento, al desierto de la Tatacoa y hacer unas fotografías de noche a oscuras completamente para sacar la Vía Láctea y con flash congelar el movimiento. Wow. Pero congelar el movimiento a oscuras sin tú ver el truco, pero sabiendo que, o sea, como coordinando tú más o menos como el movimiento en tu cabeza y ya sabiendo cómo se genera ese truco y después de que la primera llanta se despega al piso y tú escuchas que se despega al piso, tú ya más o menos sabes en cuánto tiempo dura en hacer el truco. Entonces, como que todo eso hace que te profesionalices más en un deporte, o bueno, si lo quieres hacer en varios, lo puedes hacer en varios, pero sí es súper importante como ponerse en el papel del atleta y también aprender sobre el deporte. Y me gustó mucho lo que dijiste de la causa de la foto. Yo creo que es muy importante nosotros como fotógrafos el entender qué vamos a fotografiar y qué se busca en eso. O sea, yo muchas veces muchas personas vienen y me dicen,
Pues, hey, Michelle, yo también quiero hacer fotografías de desnudos como tú, porque, bueno, esa es actualmente mi principal fuente de ingreso, como fotógrafo y como videógrafo, no, tales. Y yo soy fotógrafo, así que, pero parce, no tienes ni idea de cómo fotografiar a una mujer, no tienes ni idea de lo que la clienta busca, o sea, por ejemplo, no sabes de que, hombre, en Instagram lo que se muestra es diferente a lo que se muestra en sus plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso es muy importante y me pareció muy cool lo que dijiste y a dónde llegaste. O sea, yo tengo que buscar, me tienes que mostrar después esa foto del desierto de la cacatoa, de la cacacoa. ¿Cómo es? Cata. En fin. Esa vaina, se me lengua la traba. Porque sí, porque es bacano el entender cuando tú vas con un deporte el propósito porque se vea bacano. O sea, me parece re cool. De hecho, me parece bacana inclusive la foto que tienes atrás de la persona en llamas saltando. O sea, asumo que la hiciste tú, pero me parece un hit entero. Sí. Entonces, viendo esa foto, me lleva abajo a lo que tienes en la pantalla, así de valla publicitaria, de embajador de marca. Ahorita vamos a llegar a la historia tuya de cómo regaste a Red Bull, porque me parece, esa historia sé que es un poquito larga y es bacán y con esa quiero cerrar, pero por lo menos tienes algo ahí muy importante que mucha gente le va a querer llamar la atención, es, ajá, embajador de Sony. O sea, ¿cómo llega uno a ser embajador de Sony? Y lo que me contabas la vez pasada es que tú fuiste embajador de otra marca antes de ser embajador de Sony. Yo te doy una cierta experiencia. Entonces, cuéntanos un poquitico más o menos el proceso de cómo empezaste en este momento la fotografía, cómo llegaste a ser embajador, inclusive de la primera marca, y de ahí cómo pasaste a ser a la segunda marca, que es Sony. ¿Por qué? Porque eso creo que le va a dar un mapa muy claro de verdad a la gente que busca ese propósito con tanta fuerza, porque yo sé que mucha gente es como que quisiera ser embajador de una marca. Ya ve, los embajadores tienen una cantidad de responsabilidades y vainas que a lo mejor tú no las conoces. Entonces, aquí con un embajador de marca quiero pues hablar un poquito sobre eso. Claro, no, pues yo creo que esa es la pregunta que siempre le hacen a uno, y más que todo, pues los colegas, es como, ¿qué tengo que hacer y cómo me vuelvo? Sí, porque es como si yo un día dijera, me voy a volver embajador y ya, y me volví embajador. Y yo creo que para mí ha sido un proceso muy consciente desde la universidad de entender que si tú quieres llegar a destacar, pues tienes que construir un camino sólido y hacer esfuerzos que te lleven a destacar, ¿sí? Creo que ahorita ha cambiado un poco la percepción, porque entonces ahorita si tú tienes seguidores, ya automáticamente crees o piensas que vas a poder ser embajador de una marca por los seguidores. Y no hay nada más errado en la vida. Exacto. Y pues, o sea, siento que pues obviamente uno tiene que ir a la vanguardia, pero también a entender que si tú quieres representar o destacar para que una marca de cámaras o una marca de la industria fotográfica te fiche, pues debe haber un trabajo sólido. O sea, no, tus seguidores no es lo único que importa. O sea, si no eres muy bueno, pues no vas a caber en un mundo en donde hay muchos fotógrafos que puede que tengan números, pero que sus trabajos no son suficientemente reconocidos o inspiradores para otras personas, porque es parte de lo que las marcas también buscan. Cuando yo, digamos, cuando me fichó la primera marca, yo ya llevaba más o menos como 6 años en la fotografía, 5 o 6 años, y pues ya me había ganado premios, ya me había ganado cosas, y realmente se dio porque cuando esa marca llegó a Colombia y a Latinoamérica, porque era una marca que no estaba presente en Latinoamérica hace mucho tiempo. Cuando llegó, ellos buscaron a la revista especializada de fotografía, la única, digamos, en Colombia y Latinoamérica, que es la revista Enfoque Visual, y empezaron como a apoyarse en ellos para ver a quiénes le prestaban equipos. Y pues afortunadamente yo con Revista Enfoque Visual tengo una relación de muchos años de trabajo. Yo inclusive hice mis prácticas de la universidad en esa revista porque yo no quería estudiar, o sea, yo no quería trabajar en una agencia de diseño, quería terminar mi carrera de diseño, pero yo ya tenía claro desde mucho antes de terminar que yo quería ser fotógrafo. Y entonces yo por eso los busqué a ellos para hacer las prácticas, hice las prácticas, luego comencé a trabajar con ellos en muchos proyectos y ellos conocían mi trabajo y en algún momento se dio la oportunidad de ven. Queremos que pruebes este equipo, ¿sí?
Yo lo tuve más o menos en mis manos como 2 meses y luego de esos 2 meses les dije, este fue el material que hice con ese equipo. Se lo mostraron a la marca y a la marca le gustó y ahí fue donde ya hubo una propuesta formal de ellos. O sea, entonces yo Okay. no los busqué, sino realmente yo les presenté mi trabajo y lo que hice con los equipos de ellos y a ellos les gustó eso y dijeron como, ¿sabes qué? Queremos que seas embajador de nosotros. Y pues bueno, ahí ya también no, para quitarle la idea a la gente de que no es que te regalan los equipos, No, porque no. eso no es así de fácil. O sea, no es como que ya te vuelves embajador y entonces ya puedes pedir las últimas cámaras y todos los No. lentes y todo, Es como que no. porque eso no pasa. O sea, Tiene que haber un... Ajá, ¿y por qué? eso ¿Y es qué una vas a hacer? ¿Y utopía de para los qué? fotógrafos. Claro. Sí. Claro, o sea, es una vuelta, vos ves una pausa aquí para hacer como un input de una cosa que acabas de decir y que dijiste antes de que sigas con la historia que me parece muy importante. O sea, a ver, yo soy, yo personalmente, Michelle Díaz Posada, yo soy cero fan de los concursos. Soy cero fan de los concursos por un par de razones. Siento que es muchas veces entidades que se lucran de fotografías gratuitamente de los fotógrafos. Siento que muchas veces los concursos son una vaina que tú vienes y porque te dicen, listo, está bien, concursa, pero cede los derechos de distribución y es como que no, o sea, eso es mi trabajo. Entonces, esa es una parte que yo obviamente soy muy en contra de los concursos, pero tú mencionaste y habías mencionado que tú has participado en varios concursos, que has ganado varios concursos, entonces, ¿cómo consideras tú que debe ser como el balance de toda esta vuelta de la participación en concursos para darte a conocer y que personas vean tu trabajo? ¿En qué balance debe estar? ¿En meterse en todo lo que se cruce? ¿En enfocarse en algo? Cuéntame un poquito de eso antes de seguir con la historia, cómo terminaste con esta marca y cómo pasaste de nuevo a Sony. Vale, este tema de los concursos es muy interesante porque incluso yo desde el año pasado tomé la decisión de todo eso que había aprendido durante muchos años concursando, porque yo el primer concurso donde quedé finalista fue en la universidad, un concurso que se hizo en la universidad, y fue muy curioso porque yo llevaba muy poquito, llevaba meses en la fotografía, o sea, eso fue como en tercer semestre, o sea, yo llevaba muy poco. Y pasó algo muy bonito que fue quedar de segundo lugar en ese concurso. Y para mí eso fue como wow, o sea, uno puede ganar cosas o puede, digamos, destacar con las fotografías que uno hace. Okay. Entonces, para mí eso fue como algo súper especial que, o sea, como que me motivó demasiado a yo quiero esto, o sea, yo quiero destacar a través de los concursos. Ahora, con el tiempo, y eso lo doy yo creé un taller enfocado a enseñarle a la gente a cómo concursar, porque siento que acá en Colombia hay mucho talento, De acuerdo. pero hay mucha gente que le tiene miedo a concursar, y cuando tú tienes ese miedo de concursar, pues finalmente no haces nada, pues porque nunca vas a destacar y capaz que esas fotos espectaculares que tienes y que tú crees que no son merecedoras de algo, se están perdiendo la oportunidad de que más gente las vea, porque también es eso, ¿no? Cuando tú ya te lanzas a un concurso internacional, puedes llegar a muchísima más gente y eso digamos que hace que cobre el sentido la fotografía, porque es que la fotografía no es para uno, la fotografía es para el mundo. Sí, si yo hago fotografía y me las guardo para mí, pues esas fotografías básicamente se mueren ahí. Qué buena Sí, frase. porque si no hay alguien que las mire y que les cause y les inspire algo, así sea un sentimiento, un recuerdo, lo que sea, pues es algo que no existe. Por eso, digamos, anteriormente, pues lo bonito de la fotografía era que tú siempre sí o sí lo imprimías, ¿sí? Si se quedaba en el rollo, pues no era ni siquiera considerada ya una fotografía porque la fotografía es física, la fotografía se debe poder ver. Entonces, digamos que entendiendo todo eso, yo me meto en este mundo de los concursos de fotografía y paso por las diferentes etapas que todo el mundo va a pasar, o sea, y es, vas a vivir frustraciones, sí, vas a en cierto momento no concursar más, sí. Vas a encontrarte con cosas buenas y con cosas malas y lo que tú mencionas es muy cierto y en los concursos de fotografía muchas veces los arman para hacer un banco de imágenes muy barato, o sea, que les Sí. salga muy barato
que inclusive yo recuerdo mucho que uno de los concursos que me rayó muy duro a mí en algún momento fue el concurso de Fontur, de esta entidad del gobierno que pues maneja todo el tema del turismo en Colombia, y era porque en las bases de participación de eso, era como todas las fotos que tú envíes, no solo le cedía los derechos de publicación, sino los derechos de, o sea, los derechos de morales y de Perros. intelectuales y todo. O sea, básicamente tú perdías La todos foto. los derechos al enviar tus fotografías, No, marica, ganaras o no ganaras. eso me parece una hijo de putada, marica. O sea, eso me parece un hijo de putada por Sí, gente que sí, hace sí. eso. No, era una vaina que cuando yo vi eso dije como, ¿qué es esto? Y aparte de todo fue un escándalo, ¿por qué? Porque fuera de todo, una de las fotografías que ganó, o sea, como que la gente concursaba porque pues el premio era jugoso, ¿sí? O sea, eran como 10 millones de pesos y pues, ¿quién no quiere ganarse 10 millones de pesos? Pero cuando también tú veías las fotos que ganaban, por ejemplo, una de las fotos que ganó era una foto literal de un graffiti de un artista que se llama Yurika, que es un artista colombiano muy, muy top del graffiti, como en Santa Marta o Cartagena, pero era la foto y una fachada, inclusive la foto estaba torcida, no había un personaje que estuviese pasando, o sea, no estaba pasando nada, no era más que la foto del graffiti. Y era como, pucho, o sea, ¿quién está escogiendo esto? Porque ni siquiera eso es obra del fotógrafo, que yo registre una obra de arte no hace que esa obra de arte sea mía, o sea, Claro. es súper absurdo y ahí hubo demandas y hubo un montón de cosas y ahí fue donde yo me volví mucho más cuidadoso con leer muy bien las bases de los concursos y abstenerme de participar. Entonces yo te diría a ti, anímate a participar, ¿por qué? Porque es que no todos los concursos son así, hay muchos concursos muy serios. También tú miras la historia que tiene el concurso, miras lo que ha ganado y tú puedes identificar qué hace que un concurso sea válido y qué hace que no. Hablemos de un concurso como el Sony World Photography, ¿sí? Es un concurso que te respeta los derechos, ¿cierto? Solamente si tú ganas, ellos usan las fotos específicas y exclusivamente para promoción de los trabajos ganadores del concurso. Pero la proyección que le dan a las personas, para mí fue muy curioso porque la primera vez que yo hice mi taller enfocado en fotografía de concursos, una de las estudiantes que se me inscribió es una señora que se llama Dinora Grau, que es la ganadora del premio abierto de fotografía, el Sony World Photography, que eso es, o sea, eso es como ganarse un Oscar, Wow. básicamente. Y que ella estuviera en mi taller para mí era muy retador porque yo decía, como pucha, ella ganó el año pasado, pues la versión anterior había ganado ese premio global. Antes de eso, el año anterior se había ganado el primer lugar en la categoría femenino en ese mismo premio y otros concursos más. Y yo decía, como, o sea, pero ella se ha ganado concursos que yo desearía ganarme porque se metió en mi taller. Era muy retador para mí, pero al final de todo, como que ella. Luego de que terminó el taller, la primera persona que le pregunté cómo le pareció fue a ella y ella me dijo como me encantó, me sentía muy frustrada porque luego de ganar cosas tan importantes como que tú no ves un camino más allá Claro. y tú me abriste la perspectiva de que hay un mundo alrededor de los concursos de fotografía tan grande que tengo muchos caminos para tomar, ¿sí? Entonces, eso para mí fue muy bonito porque digamos que ratificó de que esa experiencia de no sé, quizás 8 o 9 años yo concursando, no había sido en vano. Igual yo para mi concurso, para mi taller también busqué asesorarme de curadores de fotografía, jurados de concursos internacionales, fotógrafos que se han ganado concursos increíbles, porque pues quería construir algo sólido para precisamente cambiar un poquito ese chip de personas como tú que son talentosas y que capaz que podrían tener trabajos que destacarían y que merecen un reconocimiento, porque también los concursos es el reconocimiento a un trabajo destacado Claro. y que puedan decir, oiga, no, vale la pena, ¿sí? No todos los concursos son pagos, por ejemplo, el Sony World Photography es gratis, ¿sabes? O sea, no tienes que pagar nada y si ganas, te puedes ganar como 25 mil dólares en equipos, entonces, ¿qué pierdes? O sea, Absolutamente no nada. pierdes nada, es mucho más lo que puedes ganar. Bueno, está bien. Tengo que confesarte que me acabas de cambiar la perspectiva completamente de los concursos. Es más, hacer la cuña publicitaria no pedida de ¿ese taller lo sigues dando o ya no lo das?
Sí, justo va a ser el primer taller que voy a dar este año, en el mes de febrero. Okay. Y pues afortunadamente ya lo lancé y se ha ido vendiendo muy bien. Entonces yo soy de los que pienso, yo no tengo afán de que se metan 1.000 personas porque Claro. yo quiero que las personas que se metan es realmente porque quieran aprender de esto y que quieran proyectar. Y ha sido muy bonito porque ya en los dos talleres anteriores que he dado, hay gente que nunca había participado y ya participó y me escribe como, oiga, quedé finalista en este concurso, Qué oiga, me gané nota, este bro. concurso. Y para mí eso es, o sea, yo creo que es el premio, o sea, ¿Y saber al es final, digital o porque es pues, presencial? este lo hago virtual, Virtual. pues con el fin de poder llegar a más personas que pues no viven acá en Bogotá. Oye, está Entonces, interesante. te Vamos, digo que me han hablemos escrito después hasta de ver de si lo otros hacemos. países. A ver si lo hago. Hablemos después de ver si lo hago porque. Tú dijiste una vaina ahorita y me gusta mucho porque, o sea, miren cómo es de cómico porque, cómo. A ver, para contexto completo y general y genuino, o sea, en la vez pasada que hablamos, él me habló de que había ganado concursos, pero nunca fuimos a fondo en ese tema. Y mira cómo yo siempre he dicho que uno no puede ser tan absolutista en las posiciones que uno tiene porque siempre puede llegar alguien y le puede literalmente callar la jeta a uno. O sea, y no de mala manera, sino como que, parce, no tienes idea de todo el mundo que hay acá. Es como, por ejemplo, o sea, eso que acabas de decir de que los concursos son una vaina muy diferente. Y no es tanto, o sea, y creo que no es tanto ni siquiera la parte de los premios, porque creo que hoy en día siento que la última razón por la cual uno debería entrar a un concurso es por un premio. O sea, si te lo ganas, bacano, pero creo que desde el punto de vista fotográfico, en el cual hoy en día estamos tan metidos en un mundo videográfico, el pensar de que la fotografía de uno puede seguir saliendo adelante es bacano. Y más, de hecho, yo este año tengo como propósito un par de cosas, es imprimir más trabajo mío. Sí, hay trabajo en redes, pero quiero imprimirlo. De hecho, tenemos una selección como de 10 fotos, 12 fotos que vamos a imprimir y a colgar en una pared, mi esposa y yo. Quiero imprimir photobooks, quiero hacer photobooks de mis viajes. O sea, un photobook de Egipto, un photobook de Londres, un photobook de París, varias así. O sea, porque, o sea, y es como, y no es que uno piense como que ah, voy a comenzar a vender mi photobook, no, porque ni siquiera es eso. Es el hecho de lo que es tú, o sea, la fotografía es para la gente, para que en algún momento alguien vea ese libro y como que, qué bacano esto. O sea, porque no todo el mundo vio las 10 fotos que monté diarias durante un mes en mi viaje ahorita el año pasado, pero hombre, si en algún momento, pues mira, ahí está el libro. Pero bacano eso que me cuentes del curso y me gustaría tal vez echarle un ojo a ver si tengo tiempo para hacerlo porque me gusta, o sea, me gusta la idea como la vendiste, por decirlo así. Entonces, bacano. Entonces. Mira que hay algo muy, muy, muy bonito en lo que dijiste y es, tocaste el tema de lo impreso y para mí eso es, mira, es como la sensación más excitante y emocionante para uno como fotógrafo de ver su trabajo impreso y ojalá impreso en un papel de algodón, con impresión final. Porque es como ver cómo tu fotografía se vuelve una obra de arte. ¿Sabes? Bacano. Cuando ya tú la ves en el papel, ya entiendes que esto puede ser una obra de arte. Y para mí ha sido un proceso muy bonito porque no es mi negocio principal, pero hay personas dentro de mis clientes que han querido que les haga cuadros para sus casas, para sus oficinas. Y para mí eso es, o sea, aparte pues, de que igual tienen un precio. Pero el valor emocional de decir, uy, Claro. esta foto está allá y verla ya puesta en un lugar, en un espacio especial, es Es, yo creo que una sensación increíble. por ejemplo, mira esto, o sea, yo tengo aquí en mi oficina, yo tengo un panel acústico que le mandé imprimir una foto a mi esposa, a ver si la puede ver acá. No sé si se lo alcanza a ver en la foto. A ver. Ah, sí. Sí, esa es una foto de la Reserva Eduardo Abaroa, que es la parte del desierto y lagos entre Bolivia y Chile. Esa es Andrea, esa es mi esposa. Divino ese lugar. Sí, estamos, o sea, y es como una impresión grande, es una impresión de metro por metro 50. Y no está en la mejor calidad porque al final es un panel acústico, pero el ver la foto grande es como, uy, qué bacano es. Entonces yo creo que es parte de lo que uno comienza como a meterse en eso. Entonces, sí, es muy Mira, bacano. hay cosas tan bonitas como, por ejemplo, una de las principales motivaciones de participar yo en el Red Bull Illume, que es Ajá. el concurso de fotografía de deportes extremos y aventura más importante del mundo, Ajá. es esto, ¿sabes? Es que al final las obras finalistas y ganadoras quedan inmortalizadas en unos libros, ediciones limitadas que se venden alrededor del mundo.
Qué nota, weón. Y tú llegar y ver tu fotografía ahí es una cosa, o sea, pues mira, mira la, o sea, la calidad igual es de impresión y todo es genial. Sí. Pero, o sea, como que encontrarte tú con tu fotografía en un libro de estos. Claro, claro. Acá. O sea, aparte que, bueno, te ponen a ti bueno, como... Igual no se ve mucho en este momento por la iluminación. El perfil y demás, pero esto, ver tu fotografía que hace parte del libro. Y otra de las cosas es que este concurso hace una exposición mundial. Incluso claro. En este momento está en diferentes puntos de Europa, expuesto en paneles de como 3x2 metros, paneles de luz, ¿sabes? Uh-huh. Eso me parece que es el mejor premio que te puedes ganar como fotógrafo. Crack. No, y bacano porque creo que muchas veces olvidamos la parte de que todavía en la fotografía se puede encontrar un cierto prestigio, por decirlo así, que mucho fotógrafo ha tendido a olvidar o quererse apagado por la biografía. Sí, la biografía es bacana, hacer buen video es bacano, pero ya en la fotografía todavía hay mucho. Y creo que yo me reencontré con esa parte de la fotografía cuando hice el viaje el año pasado. El que te dije ahorita, pues, de que, o sea, era un viaje que hice para Egipto, pero pues, por tiquetes baratos hicimos Londres, Roma, Roma, Egipto, Egipto, Turquía, Turquía, París, y donde volvimos. Y parce, y fue un mes en que yo no publiqué ni un solo video. Fueron todos los días publicando fotos. Todos los días publicando fotos y fue como que parce. No, o sea, olvídate porque esa sensación como fotógrafo de poder hacer un fotodocumental, o sea, parce, eso no tiene precio. Y creo que muchas veces con toda esta vuelta de las redes, de la inundación de videos, se nos olvida que la fotografía todavía tiene un punto muy importante. Ahora, que hay que ser buen fotógrafo, hay que meterle al estudio, hay que meterle a mejorar el arte, hay que meterle a aprender las reglas, hay que meterle hay que cogerla con seriedad. No es como que, la cámara es buena o el lente es bueno y ya tomo fotos buenas. Y no, parce, no. Hay vainas mucho más allá de. O sea, no es simplemente tomo una foto y te dice, no. O sea, hay muchas vainas que van más allá. Entonces, ahí te hago la pregunta a ti. Antes de seguir con la historia del embajador que no hemos terminado. Sí. Tú, cuando tú dices, parce, a mí me volvió un fotógrafo, un buen fotógrafo, esto. O sea, y eso es como un listado de cosas. ¿Qué es lo que tú consideras y dices, parce, yo soy buen fotógrafo en este momento, ¿por qué? Por esta razón, por esta razón, por esta razón y por esta razón. ¿Cuáles son tus razones? Bueno, pues yo creo que, bueno, tenemos que empezar a partir y quiero ahí como hacer un paréntesis y algo que tú dijiste que me parece súper importante y es, para mí, el video es un poco desagradecido. Ajá. ¿En qué sentido? Que una persona que un video lo ve posiblemente una vez y no lo vuelve a ver en su vida. Sí, de pronto a menos de que sea un videoclip de un artista, inclusive un documental, yo creo que tú más de 2 veces no lo ves. Uh-huh. Entonces sí, claro, tiene un impacto, comunica, pero hay la fotografía, creo que tiene una ganancia y es que tú puedes ver una fotografía muchas veces, así como puedes ver un cuadro pintado muchas veces y no te cansas y siempre como que te produce algo diferente, entonces eso yo creo que hace que para mí la fotografía sea más emocionante, o sea que hacer una fotografía que trascienda más que un video que trascienda y que se viralice, porque sí, claro, un video se viraliza y lo ven muchas personas, pero ahí muere muchas veces. Claro. La fotografía, digamos, que sigue, y más si es una fotografía impresa, o sea, posiblemente esos cuadros que me han comprado pues mis clientes, el día de mañana los herede un hijo, un nieto, un sobrino, lo que sea, y van a permanecer en el tiempo. ¿Sí? Crack. Entonces, bueno, eso es como un poquito la cuña y como esa reflexión que yo tengo sobre la fotografía, y por eso me encanta. Y ya entrando, digamos, a entender para mí qué es importante o qué es lo que yo más reconozco en el valor de un buen fotógrafo o una buena fotografía, y yo creo que es como muy basado en ese concepto de Cartier-Bresson, del instante decisivo. Entonces, para mí una buena fotografía, o no una buena fotografía, sino una fotografía excelente, tiene un instante decisivo. Es como esas fotos que tú dices,
si no la hubiese tomado en ese segundo, no sería lo mismo. Okay. Sí, como que congelaste un momento tan decisivo que trasciende a ser algo espectacular. Y pues ya, digamos, ya es un tema más personal y por mis referentes que son como Sebastião Salgado, como Steve McCurry, como John Quintero, que es colombiano. Y para mí es que tengo una perfección técnica Okay. entre composición, luz y color, que inclusive cuando hablo de color del blanco y negro también es un color y también, digamos, hay formas de que ese blanco y negro sea llamativo. Entonces, si la foto tiene instante decisivo y tiene técnica, creo que puede trascender a ser una obra de arte. Ok, me gusta. Y me gusta eso que mencionas sobre la parte de técnica y mencionas inclusive el color, porque siento que han habido como esas malacostumbres, como esas malcrianzas fotográficas, por decirlo así, que ha tenido el efecto Instagram, el efecto filtros, el efecto colores raros, el efecto ediciones que uno dice como que ya ve qué. Ahora, hay una vuelta que yo pues respeto, que es como que, hey, vale, o sea, muchas de las vainas en teoría son subjetivas y hay gente con gustos full subjetivos, para no decir mal gusto, pero siento que hay vainas que sí han, que sí han como trascendido en el tiempo y que son, aunque suenen como tendencias, eso son bacanas. Por ejemplo, aquí voy con esto, o sea, yo soy refan, hiper mega fan del look vintage, un look graneado, un look de esas vainas, o sea, yo amo, pero odio el proceso análogo, o sea, detesto el proceso análogo, o sea, esa parte del rollo, el revelar, el no, o sea, no voy con eso y sorry con los fotógrafos análogos que estén viendo o leyendo esto, perdón, viendo o escuchando esto, perdón, pero no es nada contra ustedes, solamente que es para mi flujo de trabajo, yo considero que muchas veces la fotografía debe ser fácil. O pues no voy a tener tantos obstáculos como los puede generar la fotografía análoga, para mi gusto. Pero con esa parte que dices de la técnica, yo me voy por el lado de que, hombre, hay muchas vainas técnicas que uno como fotógrafo debe siempre de seguir y mucha gente se ha volado. O sea, por ejemplo, yo veo la foto que tienes atrás del man en las llamas. Yo veo, hay una regla de los tercios fácil, pero también veo un encuadre de color. O sea, hay toda una parte negra alrededor del fuego. Y está el man, el fuego en la mitad. O sea, crack, esa fotografía me parece re crack. Yo la fotografía que te mostré ahorita es el reloj, los tercios, ok, el horizonte del mar, el tercio de abajo, dos tercios de arriba, la parte de la montaña, no sé qué van. Ella ubicada a un lado izquierdo. O sea, hay vainas tan básicas que los fotógrafos normalmente tienden a obviar porque, ay, no, es que es mi decisión artística y, parce, no. O sea, tu decisión artística, no. O sea, no es que, o sea, esas bolas de reglas que existen por una razón. O sea, yo hace poquito hice un video sobre la composición, sobre, o sea, o sea, ¿qué sentido tiene esas vainas? Y es como que lo dices tú y me parece bacano que lo digas tú y lo recalco yo de que, parce, uno tiene que tener unos conocimientos técnicos básicos y más allá del color, del tipo de ediciones, entender la parte básica de la fotografía porque si no conoces las reglas, no puedes romperlas porque esa es la otra. O sea, el famoso término, o sea, si no conoces esas vainas, lo que hay que hacer, o sea, parce, no, o sea, entonces, bacano ese dato que das. Entonces, yo creo que ya terminamos con la parte de que te hacemos fotógrafo. Sigamos con la parte de la historia de la embajaduría. O sea, el verde embajador. O sea, cuando terminas con esta, o sea, con esta marca, que es Pesquero Olympus, para los que no, o sea, no es que no podamos decirlo, sino que ajá, ya no existe en Latinoamérica, que era Olympus, ellos vienen, prestan unas cámaras, tú das las cámaras. Pues tú la cámara, tú miras, ese fue el trabajo que hice. Eso pasó con la revista, ¿correcto? O sea, a la revista le prestaron una cámara, la cámara te la prestó a la revista. Así fue la vaina, ¿correcto? Y Así fue. después de ahí tuviste un acuerdo ya directamente con la marca. Sí, ya hubo como una oferta de queremos que seas embajador de nosotros, obviamente por medio de un contrato, Ok. ¿sí? Y aquí es donde se pone, digamos, interesante. ¿Por qué? Porque es como si tú eres lo suficientemente profesional, sí puedes llegar a tener también fuera del reconocimiento de ser embajador de una marca. Un reconocimiento en equipos Okay. y es como con Olympus era así, era tú tienes un contrato de un año y al cabo del año si has cumplido con el contrato puedes quedarte con los equipos que te dimos, Okay. ¿sí? Y ya si renuevas puedes pedir
Otros más equipos. equipos. Ok. Y pasa lo mismo. Entonces, a mí me pasó algo muy curioso. Esto es una anécdota, pues, que es un poco fuerte y fue que más o menos 2 meses o 3 meses antes de que yo terminara el contrato con Olympus, a mí me roban la mayoría de mis equipos. ¿Eso fue el primer Entonces, año? eso fue una cuestión ¿En el primer año? en el primer año. Okay. Entonces, eso fue una cuestión de que, pues, obviamente yo decía como, pues, pucha, o sea, ¿qué voy a hacer? Lo primero que yo hice fue decirle a la marca como, mira, yo entiendo que tenemos un contrato y pues sí, o sea, pasó esto que pues se me sale de las manos, pero si debo yo pagar los equipos, ojalá con un descuento, pero yo estoy dispuesto a pagarlos porque entiendo que estos no eran mis equipos y estaban en un préstamo hasta que se acabara el contrato. Okay. Afortunadamente ellos entendieron la situación y fue como, no, pues ya estamos a 2 o 3 meses de finalizar el contrato y tenemos la intención de renovarte. Entonces, pues al final estos ya eran tus equipos. No te preocupes, no pasa nada. Más bien, dinos qué equipos básicos necesitas ahorita para trabajar y nosotros te los adelantamos y te los damos. Okay. Entonces fue como que para mí fue muy bonito porque pues después de esa cosa que no es tan chévere que le pase a uno, ¿sí? Que es dolorosa y que pues es un desastre porque muchas veces la gente no entiende lo que le cuesta a uno conseguir las cosas. Así, digamos, no todas las hayas pagado con dinero de Claro, tu es bolsillo, pero trabajo. detrás de eso, trabajar para una marca es hacer un montón de cosas que, o sea, Bastante. por ejemplo, yo ahorita que soy embajador de Sony, es como a mí la gente me escribe todo el tiempo preguntándome por una cámara, por un lente, que le dé una recomendación, que eso, y es tiempo que uno sabe que es parte Parce, del compromiso de uno como embajador de dedicarle el tiempo. cuando te aburra eso, mándalos para mí, para mi canal, que yo les tengo ahí como que ya videos de YouTube hechos. A mí me encanta hablar de esa vaina. Buen dato, buen dato. Voy a chequear qué videos tienen. Entonces, cuando me pregunten específicamente algo de alguien que Vea. tú tengas, les digo, véanse en este video. No, Pero no. bueno, hay como esa responsabilidad de que tú no eres embajador solamente para recibir equipos y hacer fotos, sino también para generar comunidad y para que esa comunidad que te sigue vea en ti, digamos, ese apoyo de una recomendación, un consejo por tu experiencia. Claro. Entonces, pues digamos que eso cuando pasó lo de Olympus, para mí eso fue bonito porque fue, ok, es una marca que entiende que es algo que se sale de mis manos, pero aún así estuvieron dispuestos a decir, oye, nos has correspondido tan bien y ha funcionado tan bien la alianza, que no te preocupes, vamos a seguir y incluso vamos a renovar. Entonces, pues tenía un poco de susto ahí, pero bueno, afortunadamente, pues no pasó mayores y pude pues como que volver a recuperar de a pocos los equipos, porque bueno, no me han robado solo cámaras, sino flashes, Ok. computador y un montón de cosas. Yo tengo una pregunta. O sea, en ese primer contrato como embajador de Olympus, listo, yo entiendo que hay unos equipos que te prestan, para que son en modo de préstamo literalmente, y hay unas obligaciones tuyas en cuanto a X, Y, Z vainas. Pero también aparte de eso había una remuneración mensual o sea, había un contrato de pago o solamente era le prestan los equipos. No, en este caso solamente era en equipos y pues haz un cálculo, más o menos a ti te están dando 20 millones de pesos en equipos por un Okay. año, ¿sabes? Okay. Que tú sabes que al finalizar eso, al final es como si tuvieses dejado de gastar o tuvieses No, sí, en tus claro. manos 20 millones de pesos que los Obvio. tienes representados en equipos que si tú los quisieras vender, pues los vendes, o si te los quieres quedar, pues te los No, quedas. no, sí, claro. Entonces, es muy utópico pensar que la marca, o por lo menos en marcas de cámaras, te van a dar plata. Digamos que lo que sí hubo en dinero era que cuando yo tenía que ir a dar una conferencia, me la pagaban. Cuando había un lanzamiento de cámara y querían que hiciera yo algún contenido especial, me lo pagaban. Okay. Digamos que en eso sí habían unas remuneraciones y si había un proyecto en donde yo necesitaba viajar y quería un poco de apoyo, como que sí había como Okay, esa okay. oportunidad de, oye, te damos algo. Okay, entonces ese fue el acuerdo, entonces listo. Entonces, como quien dice, el acuerdo base es te damos los equipos,
Pero aparte de eso, cuando necesitamos hacer charlas, vainas, etc., eso viene extra. Más o menos como el concepto general de la vuelta. Sí, porque así, lo que pasa es que muchas veces cuando personalmente, o sea, es como que a mí me dicen a alguien como que, ah, tú quieres ser embajador de Canon, y yo, parce, en este momento yo creo que tal vez yo no querría ser embajador de Canon por un par de razones. Número uno, o embajador de ninguna marca. Número uno es porque, listo, uno queda únicamente con unos equipos y a veces es como que, y hacer contenido todas las vainas, uno saca la cuenta como que, listo, si yo hiciera tanto reel, no sé qué vaina, y yo cobrara por esos reels, las vainas, yo cobrara tanto, si da la suma de equipos o no. Pero número dos, que me parece más importante, que es que muchas veces las marcas te exigen una exclusividad, literalmente. Por eso es que yo considero que las marcas cuando trabajan con uno y uno le piden a una exclusividad de marca, ahí es cuando uno debe, literal, o sea, uno cobra, no por el hecho de que la marca le vaya a pagar a uno por hacer el trabajo, sino es por el hecho de que no trabajes con otras marcas. O sea, es como, por ejemplo, a mí me dijo, o sea, en algún punto una marca como que, no, tal es, no, que tú no puedes trabajar con esa otra marca. Y yo, parce, pero ¿dónde está el contrato de exclusividad donde dice que no puedo y que me estás pagando para no poder trabajar con esa marca? La marca no me dijo nada, obviamente no voy a trabajar con esa marca, pero fue una cosa que yo dije como que, o sea, a menos que tú me soluciones a mí todas las necesidades que yo tengo en ese nicho como tal, en esa parte que es en la que trabajaba con esa marca, que yo literalmente diga, necesito tal, y digan, listo, dale, lo cual no pasaba. Yo no, o sea, rendirle pleitesías a una marca que tal vez, o sea, sí, te ayuda un montón porque es bacano tener un equipo, pero que es como que parte de esa exclusividad, es complicado, y más cuando comienzas a ser una persona que eres bueno en lo que haces. Por ejemplo, tú en este momento como Kevin, que eres de los fotógrafos, por lo menos que yo conozco, que con los cuales he cruzado palabras, de fotografía extrema en Colombia, parce, el que Kevin sea embajador de una marca, para mí, eso vale. Ahora, no sé si te lo están pagando o no, tu embajador actual, no tenemos que saberlo en este momento, pero siento que es un punto muy importante cuando las marcas piden exclusividad, que normalmente lo que va atado a una embajaduría. O sea, si tú eres embajador de algo, normalmente es exclusividad. Entonces, eso era como... Sí, pues mira que cada marca funciona diferente y cada marca es un mundo diferente. ¿Sí? Llámese Canon, Nikon, Sony... Cada una tiene sus políticas de trabajo, tiene sus contratos. Entonces, yo creo que la primera cosa que tú deberías hacer antes de aceptar firmar con una marca es estar 100% seguro que lo que la marca tiene suple tu trabajo. Así ¿Por es. ¿Por qué? Porque al final tú, o sea, tú tienes que ser también muy consciente, y es que tú vives de la fotografía, y cuando tú vives de la fotografía necesitas tener las herramientas que necesitas para hacer el mejor trabajo posible. Entonces, si tú te vas a vender a una marca que no te da las herramientas para que tu trabajo sea de la mejor calidad y bajas calidad por solamente estar con una marca, creo que ya ahí uno estaría cometiendo un grave error. De acuerdo, ¿sí? Al 100%. Eso, digamos, por un lado. Por otro lado, obviamente hay cosas de estos acuerdos que son súper confidenciales. O sea, yo mencioné con Olympus como lo que yo sí podía decir. Hay claro. Cosas que van por debajo muy confidenciales. Con Sony es aún más confidencial las cosas. Me imagino. Entonces, lo que yo sí te puedo decir es que una de las cosas que entiende Sony es que, y lo digo por otro colega embajador que conozco, y es, hay lentes específicos. Hablemos, digamos, como estos lentes, la OWA, que es el macro ultra gran angular, que solo lo tiene la OWA. ¿Sí? Entonces, no es como que Sony te diga, o le diga a él, ah, no, o sea, si no usa lentes, solo Sony no puede. Claro. Hay una excepción, y es, si no lo tenemos nosotros... Dale, todo bien. Pues, utilizarlo. Si lo tenemos nosotros, pues sí sería un poco absurdo que tú uses un lente que nosotros te podemos suplir, ¿sí? Y en cuanto a cómo, digamos, uno también entiende y aprovecha esas alianzas, es, por ejemplo, muchas veces tú no tienes la capacidad o no necesitas comprarte un lente, por ejemplo, no sé, un 600 milímetros. Claro. Porque no lo, o sea, porque sabes que no lo vas a usar sino cada 3 o 4 meses, ¿sabes? Y, obvio, no, y justifica pues, la esa inversión, pues no hace mucho sentido. Entonces ahí es donde, pues, por obvio, lo menos para mí, poder tener ese apoyo de Sony y decirte, oye, tengo este proyecto específico y necesito este lente y que te den la mano. Creo que ahí ya hay una ganancia porque obvio, dejas de tener que alquilarlo o comprarlo para poder hacer el proyecto. Claro, eso es un escenario
muy específico y tal vez una de las razones por las cuales yo sí diría, hombre, ¿sabes qué? Me sirve esto. Pero te voy a colocar, o sea, los ejemplos que uno, yo creo que uno coloca más básicos, o sea, y en esa parte de la embajaduría que creo que sí sirve un montón en el ámbito que tú estás haciendo, es la historia que tú me contaste, que tú le dijiste a Sony como que Sony, vengan, yo voy a hacer esta foto para ese tal, para un evento que tú tenías en no sé dónde, y necesito un lente con un ultra zoom que yo no tengo, préstemelo. Y te dijeron, dale. Entonces, esa es la parte bacana. Hay una cosa que tengo que reconocer y lo reconozco y siempre lo he dicho, es que el mejor mercadeo y el mejor y la mejor relación usuarios finales marca en el mercado la tiene Sony. O sea, ojo cerrado, lo digo y lo he dicho. O sea, yo soy amante de Canon, yo soy usuario de Canon, me gustan los colores de Canon y el ecosistema como tal para mí es fácil de trabajar de Canon. Pero si hay una cosa que yo puedo decir a ojo cerrado es que Sony es recrack en toda esa vuelta que hace con ustedes como embajadores y que yo digo, no joda, bacano, a mí me gustaría trabajar con Sony en algún punto de mi vida para ese tipo de cosas porque es, hombre, es una vuelta bacana. Personalmente, para mi flujo de trabajo, tal vez Sony no entra tanto, pero hombre, uno dice que no, pero por ejemplo, mira que yo reconozco el caso, hay una fotógrafa en México, se me olvida el nombre de ella, ella es una fotógrafa deportiva, ella es una fotógrafa de la Liga Femenina de Fútbol. Y ella hacía videos con Sony y ella disparaba con una Canon, una 5D Mark IV. Ella tenía, hacía videos, ¿qué vaina? Ella tenía un 70-200 haciendo un 70-200 Sony y haciendo algo, a ella le metieron un balonazo en el lente y ¡pac! Se le dañó el lente. Contó la historia, ¿qué vaina? Sony México le dijo, hey, mándanos el lente, te lo arreglamos de gratis. O a la pelada matada. Bueno, resulta que la chica le vienen y le y la vieja va para el mundial de fútbol y a ella Sony le dice, mira, te vamos a prestar una que le prestaron a ella, creo que fue Alfa 1 por ahí. no, le prestaron una 92 para el mundial, le prestaron una Alfa 9, una 92, no, una Okay. 9 creo que le prestaron una La de esas, nueve. a ella la armaron de Sony, como que dice, llévate Sony y ¡pum! Se la llevaron. Pero hace poquito a ella le mostró un video, la volvió una embajadora de Sony México y le dieron fue una A1. Le dieron una A1 toda la vuelta, le prestaron creo que también un 200, 600, creo algo así, y le dieron una E1 para hacer videos y para hacer vlog. Entonces la verdad es que yo digo que, brother, o sea, le falta tanto, pero tanto a las demás marcas en muchas partes del mundo. Que aprenden, o sea, que ya ven, no, o sea, no tienen forma alguna de competir con Sony. Sony es muy buena, definitivamente. Sigo diciendo que Sony es de lo mejor que puede haber en el mercado para videos, también. Pero también puede para fotos. Pero, por ejemplo, mira lo que hacen en Estados Unidos a toda esta vuelta de los campamentos que hacen, en el que se llevan a todos los influencers y les ponen a testear todas las vainas. Es como que, parce, o sea, le falta tanto a las demás marcas para que aprendan esas vainas. Y eso es lo que los ayuda mucho a posicionarse como están. Y yo, la verdad, orgullosísimo de que conocer a alguien que, bueno, conozco a dos personas que son embajadores de dos. Embajadores de Sony, bueno. Y pero conozco un montón de gente que quiere trabajar con ustedes, pero bacano saber esa historia porque es bacano que la gente sepa un poquitico más de lo que es trabajar con esas marcas. Pero entonces. Sí, mira que hay algo que al final para mí es súper importante y es cómo se han dado las relaciones con las marcas y es, yo primero probé en situaciones reales de trabajo los equipos. Entonces, por ejemplo, cuando tú mencionas ese proyecto Slackline en Monserrate, Guadalupe, que lo hicimos con Red Bull y un atleta que se llama Jan Rus, y yo sabía que tenía una necesidad, entonces yo pedí unos equipos de Sony, me los prestaron. Yo llevaba mis equipos de la marca que usaba y llevaba sus equipos Sony. Y quizás el 80% lo terminé disparando con la Sony y me sentí tan cómodo con esos equipos y con el resultado que me estaban dando que, o sea, dejé al lado los equipos con los que, digamos, estaba en mi zona de confort, ¿no? Con los que Claro. venía haciendo todos mis proyectos. Entonces, eso, digamos que me va dando a mí la certeza de que sí es una marca que me funciona a mí y pues al final también yo creo que por medio y muy ligado a esto
de entender qué tanto tu trabajo vale y por qué justifica trabajar con una marca. Este es también el como lo enamorado que estés de la marca, ¿sabes? Claro. Es así, o sea, Pero a a la mí me final. encanta Sony y o sea, me da como tanta felicidad recomendarla y recomendarla desde mi experiencia. O sea, Claro. cuando me preguntan de un lente que yo no he usado, yo no voy y miro una reseña en esto, sino yo le escribo a mis alfaliados o a los alfa partners: oye, ¿has probado este lente? Da, da? Porque yo quiero decirle a la persona, desde la experiencia de alguien profesional, cuáles son los pros y cuáles son los contras, ¿sí? No simplemente como y tratar de inventar, porque nosotros al final no somos vendedores, ¿sí? O sea, Claro. nosotros somos embajadores de marca, y lo que hacemos es, a través de nuestro trabajo, inspirar a otras personas que quizás de pronto vean que con las herramientas que uno usa puedan mejorar su flujo de trabajo, ¿no? Ok, pero entonces antes que se nos olvide, porque creo que estamos terminando ya y se nos olvidó la parte, es literalmente cómo llegas a Sony. O sea, tú mencionaste el evento del Slackline. O sea, tú antes, tú ahí dijiste, o sea, tú tenías ya contacto con Sony anteriormente a eso, tú me habías contado, ¿correcto? Sí, mira que como que, pues, al yo estar muy involucrado en el mundo de la fotografía en general, pues, me invitan a muchos eventos, donde evidentemente en varios de esos eventos están las marcas, y pues uno de los eventos más importantes, o el más importante, es el Festival Masterclass, que para los que no lo conozcan, pues deben conocerlo. Es el festival de fotografía más importante que tenemos en Colombia, que se hace en el Cubo con el subsidio. Van más de 600 fotógrafos, entonces es un parche, una chimba. O sea, yo ahí me encuentro a todos mis amigos fotógrafos de todo el país, van ahí y ¿Cuándo es, es y o sea, dónde es? me lo disfruto. Este año es en, si no estoy mal, agosto. Ajá. Cae como para el puente del Día del Fotógrafo. Okay. Bueno, ya luego, si no, pues por Tengo que ir. ahí Hay que ir te este año mando el para ver. link y lo dejas ahí en la descripción, el link del festival. Y es en el Cubo con el subsidio. El año pasado fueron 3 días, y es una nota, conferencistas internacionales invitados y demás, pero también el networking que se mueve a través de eso es súper importante. Y obviamente yo, al estar con otras marcas, yo he dado pitch en presentaciones de marca en ese evento y demás, con BenQ, le estuve ayudando a la gente de DJI, y bueno, en fin. El caso es que ahí como que siempre me encontraba con el gerente y siempre hablábamos y conversábamos, y él pues como que me hacía ciertas preguntas de, bueno, como qué expectativas tengo yo y demás. Y como que en ese hablar fue que se empezó a dar estas colaboraciones, donde cada vez que yo tenía un proyecto como muy importante y tenía unos requerimientos específicos, le pedía equipos prestados, los utilizaba, no sé qué, hasta que llegó un momento en donde ya fue como, tengo una propuesta para ti, y pues tú me dices si te funciona o no te funciona. Me ofrecieron ser alfa aliado bajo ciertas condiciones, y yo tenía ya como tantas ganas, después de haber probado tanto los equipos, o sea, que como que uno prueba los equipos y se enamora de ciertas cosas, que yo fue como a la fija, sí. O sea, yo ya dije, sí, yo quiero estar con ustedes, y pues obviamente la idea también es escalar, y eso también lo permite Sony, ¿no? Hay como niveles, ¿cierto? Claro. También están los alfa aliados con ciertos niveles, y pues entre mejor profesional seas tú y más destaques, puedes tener más ventajas con la marca. Excelente. No, Entonces, parce, para bacano mí eso. eso es como lo que a mí me atrajo y me cautivó. Me parece muy bacano esta parte para terminar, que creo que es como, a ver. Tú eres una persona que lleva en la fotografía 10 años, me habías contado en el primer podcast que grabamos, que no, entonces, de los 10 años tú estás enfocado en la parte literalmente como académica, como enseñar vainas de fotografía, o sea, es correcto, o sea, en la cual tú has dado como charlas y vainas así. Sí, mira que yo desde hace muchos años, más que todo en universidades, he dado muchísimas conferencias, me invitan mucho a dar conferencias, porque digamos que al ser joven, pero también verme mucho más joven y haber destacado desde los inicios. O sea, yo desde antes de salir de la universidad ya había publicado 2 libros de fotografía con la universidad, con un colectivo de fotografía que teníamos, ya había ganado varios premios. Entonces, como que me encanta como ir y decirle a los chicos como: oigan, aprovechen de verdad el tiempo, aprovechen a sus maestros. O sea, para mí fue clave haberme hecho amigo de los que fueron mis maestros de la universidad, y que luego terminaron siendo mis amigos, y que luego terminaron haciendo proyectos. O sea, entonces yo haciendo proyectos con mis profesores, ¿sabes?
Entonces, como que todo eso está muy basado en mi experiencia de vida. Siento que motiva mucho a esas nuevas generaciones a quizás a despertar un poco más, porque es que estamos en un momento en donde esas nuevas generaciones están muy en redes y en fiesta y en aparentar cosas, pero no se dan Claro. cuenta que tienen una oportunidad grandísima y es estar en un espacio académico en donde pueden proyectar su futuro de la manera que quieran, ¿sí? Entonces, como que me encanta enseñar, me lo enseñó pues mi maestro que fue Luciano López, y hay un saludito para él. Es como él me enseñó que también uno tiene que retribuir lo que uno aprende. O sea, al final aprendí de alguien, para yo estar acá Así aprendí es. de alguien. Y si hay alguien que quiera aprender de mí, pues siempre estoy abierto a abrir esos espacios. Y por ejemplo, el tema de los talleres se ha vuelto eso, sí, o sea. Obviamente es un reconocimiento al trabajo de uno, pues porque evidentemente tiene un costo lo que tú, todos esos años de experiencia valen, ¿sí? Claro. Pero también es que al final del día esas personas se lleven lo mejor de ti y se lleven tanto aprendizaje que al final la plata pasa a un segundo plano, ¿sabes? Eso me Queda gustó algo mucho. más allá. Yo creo que eso es una vuelta que lo habíamos dicho ahorita, o sea, uno debe entrar a los concursos por todas las razones, menos por plata. Y yo creo que a la final, obviamente, uno tiene que ser remunerado por el tiempo, respeten el dinero, honrenlo, entiendan que su tiempo vale, que su conocimiento vale todas las vainas, pero entrar a esto y pensar siempre únicamente en función de hacer dinero es, creo que, el approach erróneo. Si quieres esa parte, vete a hacer videos. O sea, es más fácil por ese lado. Pero bueno, o sea, yo creo que ya con eso te terminamos y la verdad, Kevin, creo que damos pie para segunda parte de que cuentes Para que bien. comenten ahí abajo si quieren parte 2 No, y si y no la así quieren, no nos importa, cueste se la tres damos, veces ¿no? hacerlo. Porque quiero encontrar, o sea, porque ya nos toques en una próxima edición ya más la historia de Red Bull, o sea, cómo fue el camino de Red Bull, para que veas tú cómo nos quedamos súper cortico de tiempo con toda la historia. De verdad, me encanta toda la historia, cómo llegaste a ser Alpha Partner, porque creo que es el sueño de mucha gente, pero no, la gente no ve el trabajo tan bravo que hay detrás de ser un partner, de ser un embajador de una marca como Sony, que de verdad es súper bacano. Si Sony en algún momento llega a ver esto, hablemos a ver qué podemos hacer. Porque de Seguramente lo verdad, van a ver. Yo me vamos a ver. aseguraré de que lo vean. Eso, porque de verdad, a mí no hay cosa que me encantaría más que poderle dar a la gente toda la información real posible de las cosas que hay para que la gente de verdad elija lo que le sirve y lo que le gusta. Porque creo que es una cuestión muy brava de, ah, es que tú utilizas Canon y tú eres un Canon fanboy, parce. Yo soy la primera persona que le dice a la gente, parce, vete para Sony si quieres hacer video. O sea, te queda más fácil. Nikon no tiene nada que enviarle. De hecho, bueno, voy a grabar dentro de esos días un video sobre la Nikon Z30, que me pareció una cámara excelente y me cayó la jeta porque yo era lo que decía que el video, el autofocus era malísimo de Nikon, pero lo mejoraron. En fin, a lo que voy es que hay muchas cosas que a mí me gustaría probar y me gustaría mostrar a la gente para que la gente diga, parce, no, esto es. O que la gente, no, esto no es para mí. Porque, en fin, si algún día me puedes poner en contacto con la persona encargada, pues me gustaría hablar qué se puede hacer, a ver, por ahí. No, Entonces, seguro, seguro, para eso excelente. estamos. Bueno, Kevin, de verdad, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te encuentran por todos lados en redes sociales? En todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y demás, Kevin Morano PH. Próximamente va a salir mi página web que te lo aseguro que te vas a sorprender. Estoy trabajando con una gente muy crack Eso. porque quiero que sea mi casa. O sea, ya me cansé de que la gente vea las fotos en mi Instagram. Y quiero que las vean ahora sí, o sea, como con otra calidad en una pantalla, Eso. grandes, y abrir un poquito, porque es que en mi Instagram yo solo publico como lo que yo quiero de mis proyectos, como muy personales y algunos de trabajo, muy poco, pero yo tengo un montón de trabajo que estoy todo No, el tiempo parce, o haciendo que nunca sea, sale en ningún lado, te y lo voy entiendo. a poner ahí en esa Eso. página web. Entonces, próximamente ahí en www.kemolanoph.co, ahí va a estar Excelentísimo, brother. un No, lugar para bueno. que se desoye en la fotografía. Igual en la descripción del podcast va a estar el link de, por lo menos del de Instagram, y en YouTube va a estar el link de Instagram también para que lo vayan a ver. De todas maneras, muchas gracias por estar por aquí por el podcast. Recuerden, si lo escucharon en Spotify, calificarlo. Si lo vieron en YouTube, pues suscríbanse, like y todas las vainas y comenten. Y bueno, sin ser más, nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao a todos, chao.